La niña cubana Emily Castro llegó a Estados Unidos luego de un largo proceso para conseguir una visa humanitaria y recibir tratamiento médico aquí en Miami. Laura Molina nos cuenta cuál es el próximo paso para esta familia. Gracias, muy buenas noches. Para Lisbeth Sánchez y su hija no fue fácil llegar a los Estados Unidos y ahora que lo lograron, iniciaron el camino hacia la sanación de la niña Emily. Así fue el emotivo reencuentro que vivió la familia de Emily Castro Sánchez a su llegada a los Estados Unidos para finalmente poder recibir el tratamiento médico que necesita debido a su condición renal. No tengo palabras para explicar la emoción que sentí al ver mis familiares ahí, a todas esas personas que me apoyaron y me ayudaron en toda esta carrera que tuvimos contra el tiempo para poder que mi niña tenga su atención. Y fue muy lindo la acogida que me dieron del mundo, que va a tener su atención, que va a ser salvada porque mi niña va a ser sanada y curada aquí. Para mí es una bendición muy grande. Pero el camino hacia la sanación solo comienza, pues Emily necesita ser sometida a un trasplante de riñón y su esperanza está puesta en su padre, quien todavía está en Cuba, ya que la visa humanitaria fue concedida para Emily y su madre, Lisbeth Sánchez, quien no puede ser la donante. Lo necesitan aquí para hacerle un chequeo para posible donante de mi niña, de riñón, de la vida de mi hija, depende de él también. La abogada de inmigración Claudia Cañizares nos explicó que para que el padre de Emily pueda venir, también necesitará una visa humanitaria. Es primordial que los médicos den las cartas necesarias para que el papá pueda venir y se pueda hacer las pruebas para poder salvar a la niña. Si usted desea colaborar con la noble causa de la niña Emily, puede hacerlo a través de la aplicación Zelle al número que aparece en pantalla. Les informó Laura Molina para América Noticias.